Moito obrigado, boa tarde a todos. En primer lugar, quería agradecer a oportunidade que, que, que nos ofrecen de, demostrar mostrar este, este proxecto desafiador, né? para non un um orgullo estar aquí apresentando. Eh, ao final, somos moitos os que colaboramos. Eh, lugar, vou facer unha pequena introdución do que se acciona, para que non conhece Axiona acciona. Acciona é unha empresa constructora nace en 1931, son casi 100 anos de traballo. Actualmente, participamos en, temos proxectos nos cinco continentes, participamos en máis de 40 países. Ah, estamos en Brasil a casi 30 anos, de 1996. Temos máis de 57.000 funcionarios ao longo de todo o mundo, con moitos salarios todos os meses. Né? E dentro das políticas que ten a, ACCIONA, eh, temos o, o intuito, o Quasi obligación de, de, de procurar eh, soluciones sustentables y eh, tenemos un compromiso con la innovación en la tecnología. Eh, dentro de lo que es Brasil, dentro de lo que es este proyecto, eh, este proyecto o eh, caso que presentamos está pasado eh, en lo que es en la, en la construcción de la nueva línea 6 del Metro de Sao Paulo. Eh, la línea 6 es eh, actualmente un proyecto de infraestructura en activo mayor de toda América del Sur, no solo de Brasil, de todo América del Sur, un desafío impresionante. O proyectos son una línea de 15 kilómetros, 15 estaciones, un proyecto completo que incluye a partir de diseño, a parte de construcción civil, todo que es un túnel, a partir de patio, un patio completo. todos os sistemas, sistemas prediais, sistemas ferroviarios, fornecimento do material rodante, inclusive temos eh, a, o que é a operación de manutenção por máis ou menos 20 anos. O trazado desta liña sai do norte, a, na zona de Brasilândia, e, corre por, 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 por é, é, o que é o São Paulo, até o centro do São Paulo, e atravesamos Como es lógico, más zonas, con más densidad de, de, de predios, de edificios, con, con alturas de mayor de 10 andares, importante. Y con la filosofía que tiene ACCIONA, con el desafío de, estos, de, de atravesar estos barrios con, estas, con, con estos predios y la importancia del proyecto, tenemos que desenvolver evidentemente un, un proyecto un avanzado que, que va a nos exponer ahora Andrea. Andrea, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, continuando ahora con la parte del caso de estudio, nos estamos localizados en, en el trecho entre Sesquia y Pompeya, Perdices y Puqui. Como comentaba Carlos, en ese trecho eh, tenemos una, una densidad urbana importante, predios altos con fundaciones profundas. Y el interés de la empresa es siempre eh, guardar la seguridad empresarial, la seguridad de, de, de los habitantes. Y, y en ese momento pues, se, se consideró, vamos a, a implementar algunas innovaciones, vamos a procurar alguna tecnología que consiga eh, mitigar riesgos, que, nos, que consiga eh, nos ayudar a complementar los procedimientos de instrumentación que ya tenemos implantados en el proyecto. Eh, en este sentido, eh, tras una experiencia ya vivida, vivenciada por la empresa en no metro de Quito, eh, fue aplicado la instrumentación automatizada. Entonces traes como esa referencia y haciendo un análisis, un estudio entre las alternativas que, que chiñamos, ella eh, acabó siendo a que cumplía eh, a los mayor, eh, mayores puntos ¿no? que, que, que queríamos cubrir. Eh, estamos hablando de este aparelillo, él es un sensor, él es un clinómetro, el cual, eh, o cual es súper fácil de localizar. Ele, eh, de, de instalar tanto como, como de desinstalar. Y e, esa facilidad de manipulación trae parte de las ventajas de, de localizar L dentro de las estructuras. En el tramo en, en cuestión, eh, Ayanchi identificó 12 predios, los cuales considerábamos que era importante hacer ese acompañamiento más detallado. Y. E eh, y junto fueron localizados en, en ellos eh, un, un aproximado de seis sensores por edificio. Los sensores trabajan en conjunto con un gateway, que es aquel aparelino blanco que aparece aquí. Él es el que transmite el SINAU. Entonces, es todo automatizado, el equipamiento es programado para hacer las lecturas dependiendo de interés, cada hora, cada dos horas o, o, o que sea ella, la lectura es transmitida directamente pelo, pelo gateway a una base que sería eh, el, el mismo website de que es la empresa realmente dona de la tecnología, y, y esa información es colectada y analizada. Tenemos como, como parte también, eh, se hace un estudio previo de la planta, de la localización donde queremos colocar los instrumentos. Y él tiene una ventaja, que es la reutilización de los equipos, de los equipamientos. Él va pasando, eh, aquí hay un ejemplo esquemático: el G1 es el Gateway 1. En 12 predios podríamos tener utilizado 12 gateway y el conjunto de dos sensores por, e por edificio, más conseguimos optimizar porque como ellos son reutilizables se planea y vamos a ir pasando del gateway 1 al gateway 2 porque eran predios muy apertos, entonces precisábamos utilizar dos equipos, más consecutivamente pasando a TBM conseguíamos reutilizar el Gateway 1 en el precio 4 y así sucesivamente. Activado, el Gateway he activado 30 metros antes de paso de tuneladora y desactivado 30 metros después. Eh, el periodo de instalación es de una semana. Eh, de lecturas hoy con la productividad que estamos teniendo de ATVM. Estamos hablando que son cinco días en esos 60 metros de túnel. Y después, uno o dos días para desinstalar. Entonces, él es muy útil, práctico, económico. Es una solución simple que genera altas ventajas. Esta foto vemos interesante porque es la planta del prello localizada en la preparación del área de la en el fondo para recibir Tuneladora en estación Puki. Y ese preyo, particularmente que vemos, es ese que está aquí, el preyo 12. Tenemos otras aplicaciones de esta tecnología en el proyecto. Hoy estamos eh, monitorando, de, de, en los, en, entre, entre el 2021, eh, 22 y 23, llegamos a monitorear 209 Sistemas. Llegamos a instalar 209 sistemas entre re, 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 relocalizados y, 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 en, y en paralelo. Eh, adicional a eso, hemos aplicado la medición eh, 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 automatizada en el túnel de línea 4, actualmente en, en medición, para hacer la medición de convergencia y en el túnel de la línea 1. En este caso, para medición de recalques diferenciales, es deslocamientos horizontales entre trillo. Entonces, ya para concluir, tenemos eh, que los objetivos te han sido cumplidos. Definitivamente, con una solución simple, utilizando la tecnología, te hemos conseguido alcanzar los resultados esperados, que es el prevenir riesgos geológicos y mantener las condiciones de seguridad de nuestros frentes. Este es un sistema que él es complemento, él es complemento de nuestra instrumentación tradicional, que son con controles manuales, con frecuencia dos veces al día. Entonces, las ventajas de él, han sido múltiples. Enumero aquí varias, más lo que más importante es de todo esto es que te han conseguido dormir tranquilos, porque sabemos muy bien que <laughs> él nos avisa. Él nos avisa, nos da una alerta que nos, que nos conseguimos anticipar algún problema eh, que puede que, algún riesgo mayor y con eso movilizarnos equipo de topografía para continuar entonces haciendo todo el acompañamiento. Bueno, muchas gracias.